Okay. Muy bien, entonces me avisa si se ve lo que está en pantalla. Chicos, ¿se ve lo que está en pantalla? Teacher. Bien, thank you. Listo, ok, entonces, good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Y la anterior clase hemos estado hablando de comparative adjectives, ¿no es cierto? Y estábamos viendo las reglas, ¿ya? Bien, ¿nos hemos quedado aquí o nos hemos quedado aquí? ¿Dónde nos hemos quedado? Chicos. Hello, chicos. Ya habíamos pasado el cuadro. Correcto, muy bien. Entonces, hemos hecho esto del carro y hemos hecho estos adjetivos comparativos, que es consonant, vowel, consonant, ¿y cómo está? Ese no. Ya, correcto, muy bien. Entonces, lo que hemos hecho es esto. Esto hemos hecho, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, re recordando, los adjetivos de una sílaba, ¿ya? Se les coloca ear. Es el caso de fast, long, nice, cheap, ¿ya? Pero, ¿qué sucede con los adjetivos que terminan en consonant? Primero es de una sílaba y terminan con consonant, vowel, consonant. ¿Ok? Es el caso de fat, gordito, ¿ya? Su adjetivo comparativo es double T plus ear. Significa que yo le duplico la última consonante y le agrego ER. En el contexto sería fatter más gordito. ¿Listo? Muy bien. Ok. Vamos en el caso de hot. Hot tiene TOH, ¿no? En ese contexto es double T plus ER, hotter, más caluroso, más caliente. ¿Ok? Bien. Luego tengo big. Cuando hablo de big, ¿ya? Hablo de BIG, ¿correcto? En ese contexto es double G, bigger, ¿no? Más grande. ¿Se acuerdan que el chico decía, my TV is big? Y otro le decía, my TV is bigger, ¿no? Than your TV, ¿no? Comparando una cosa con otra. Y en el caso de Dean, tenemos NIH, ¿no? Delgado, ¿ya? Es double N plus ER, dinner, ¿no? Más delgado. Muy bien, entonces eso debe estar en vuestros notebooks, así que tomamos apuntes de eso, ¿correcto?
Bien, chicos, entonces vamos a ir a la explicación de esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que aparece en pantalla? Justamente la explicación de lo que les he hecho de forma oral. Bien, ¿qué es lo que dice acá? Ok, dice, as you can see, these adjectives, ¿ya? Are similar to the previous ones. They are one-syllable adjective, but most of them are three-letters words. Consonant, vowel, consonant, ¿ya? Or their last three letters are consonant, vowel, and consonant. ¿Qué significa? Tanto como tú puedes ver, y lo vimos en la parte anterior, estos adjetivos son similares a los anteriores o a los previos, ¿ya? Que eran de una sílaba, ¿ya? Ellos son adjetivos de una sílaba, pero muchos de ellos son de tres letras o tres palabras en este contexto, ¿no? ¿Cuáles son? Consonante, vocal y consonante. O las últimas letras son consonante, vocal y consonante. Cuando hay este tipo de adjetivos, ¿ya? Ah, perdón. When they are these kinds of adjectives to form their comparative form, the last consonant is going to be repeated and they are going to add er to the adjectives. ¿Qué significa? Que cuando hay este tipo de adjetivos, la forma comparativa de ellos es colocar la última consonante o se repite la última consonante y a ellos se les agrega ER. Es el caso de hot, que se convierte en hotter, ¿ya? El caso de big, que se convierte en bigger, ¿correcto? Eso también, chicos, en vuestro notebook. Ok, chicos, puedo continuar, ¿verdad? No, teacher. Ya, entonces nos apuramos con eso, ¿ok?
Ernesto, ahora sí. Estoy. Muy bien, thank you. Listo. Entonces, ahí está esa explicación ya de lo que les he dicho y vamos a ver los ejemplos. Entonces, vamos a poner now look at these examples, ¿no? Ya, solamente lo que está subrayado, ¿ya? Now look at these examples. Muy bien, ¿cuáles son los ejemplos? Aquí está, hay que copiar esta oración. ¿Y qué es lo que nos dice esta oración? Mr. Smith, ¿ya? Is fatter than Mr. Jones. Significa que el señor Smith es más gordito que el señor Jones, ¿correcto? Esa oración más, chicos. Muy bien, el siguiente ejemplo, ¿qué cosa nos dice? ¿Ya? El siguiente ejemplo nos dice Summer is hotter than spring. Se refiere a season. Cuando hablamos de season, estamos hablando de estaciones, ¿no? Seasons. Bien, summer, autumn, winter, spring, ¿correcto? Entonces, verano, chicos, es más caluroso que primavera. Hotter, ¿no? Doble T. Ok, vamos con el siguiente. Y tenemos elephants, ¿no? Elephants are bigger than lions. Los elefantes, chicos, son más grandes que los leones, ¿no? Ahí está el big, que se convierte en bigger. Listo. Y luego tenemos el siguiente ejemplo que dice Romina is thinner than Mario. ¿Ya? Cuando se refiere a dinner, se refiere a que es más delgada que Mario. Ok, entonces vamos a bajar a lo que sigue. Bien, lo que sigue, ¿qué es lo que indica a continuación? Dice, note, one syllable adjective with three letters ending in Y don't take the previous rule. They just add the suffix er after the W. Muy bien, nota,
¿Ya? Los adjetivos de una sílaba con tres letras que terminen en W o en W no llevan la regla anterior o no se cumple con la regla anterior del consonant vowel consonant, ¿correcto? A ellos solo se les agrega el sufijo ER. Es en el caso de new y newer, few, fewer, ¿ya? No es doble, W, ¿correcto? Nuevo, y estamos hablando de poco, ¿correcto? Eso también, chicos, en el notebook. Ok, chicos, entonces vamos con la siguiente. Bien, ¿qué es lo que nos dice la siguiente regla? Vamos un poco a disminuir esto y tenemos esto. Correcto. Muy bien. Nos dice, ay, no sé qué he hecho, me he salido de lo que estaba. No sé, a ver. Ya, se. No sé qué ha pasado. ¿Se ve lo que está en pantalla, chicos? No, profe, no estoy compartiendo nada. Y ya, gracias, te lo agradezco. Bien, y ahora sí. Ya, ahora sí se va a tener que ver. Ahora sí se ve, ¿sí? Ya Muy está, bien, ya está. listo, correcto. No les había, estábamos por aquí, ahora sí, por aquí, ¿ya? Bien, y les estaba hablando de la siguiente regla, que es two syllable adjectives ending in Y, ¿ya? ¿Qué significa? Que los adjetivos de dos sílabas que terminan en Y o en la consonante Y o Y, ¿qué sucede? Les quito la Y y les coloco la vocal I más ear, que en este contexto sería ear, ¿no? Es el caso de crazy. Crazy se convierte en crazier. Loco más loco, ¿no? Happy, feliz, ¿ya? Happier más feliz. Y, ear, ¿correcto? Heavy, pesado, ¿ya? Heavier, más pesado. Tiny, estamos hablando de diminuto, minúsculo,
¿correcto? Tinier se refiere a más minúsculo o más diminuto, ¿ya? Ok, eso también, chicos, en el notebook. Ok, mis queridos, entonces vamos con la explicación, ¿ya? ¿Qué es lo que dice de lo que acabo de decirles? Muy bien, dice, the previous adjectives, ¿ya? Solamente lo que subraye, eso vamos a copiar, ¿ya? The previous adjectives end in Y. In order to make the comparative of these adjectives, the Y changes to an, I, ¿ya? And add the suffix ear. O sea, previo o los adjetivos previos que terminen en Y o en la consonante Y en el orden, ¿ya? Para hacer un comparativo, ¿no? Un adjetivo comparativo de estos, la Y o la Y cambia y se le pone la vocal I y a ese se le agrega el sufijo er, ¿correcto? Es el caso de friendly, friendlier, lazy, lazier. ¿Ya? Happy, happier. Bien, miramos estos ejemplos. Sebastián es crazier than ella. Significa que Sebastián es más loco que Adán, ¿correcto? Termina en Y, crazy, por eso es crazier.
Bien, entonces vamos a ver los demás ejemplos. Ya ahí está Sebastián con Adán, ¿no? Muy bien, vamos con el siguiente. Y tenemos: A puppy is tinier than a dog, ¿no? Un cachorrito o un perrito es más diminuto, minúsculo que un perro, than a dog. Bien. Luego tenemos: A piano is heavier than guitar. Un piano es más pesado que una guitarra, ¿no? Bien. Siguiente. Giselle is happier than Elizabeth. Giselle es más feliz que Elizabeth, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces vamos a ir a la siguiente regla. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice la siguiente regla? Vamos un poco a disminuir esto. Ahora sí. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice esta regla? Dice, ¿ya? If the adjective doesn't, ¿ya? Doesn't follow any the previously ruled. Rules, you just write the word more preceding the adjective and that adjective doesn't suffer any change. Ok, ¿qué significa esto? Si el adjetivo o si el adjetivo no le sigue alguna de las reglas previas, ¿ya? Tú solo tienes que agregarle la palabra more. Recuerden que estamos hablando de los adjetivos de dos a más sílabas, ¿ya? Muy bien, lo cual le precede el adjetivo y este no sufre ningún cambio. Es el caso de modern, ¿listo? Modern se convierte en more modern, más moderno, ¿correcto? Boring, que es aburrido, se convierte en more boring, más aburrido, ¿correcto? Beautiful, bonito, more beautiful, más bonito. Handsome, guapo, de varón, more handsome, más guapo. Puede ser también, de acuerdo al video que hemos visto, powerful, ¿no? Cuando hablaba de My new computer is more powerful, ¿no? Than the old computer. En ese contexto, more powerful puede ser también more difficult, ¿no? Más difícil, dependiendo del contexto. ¿Ok? More expensive, más caro. Muy bien, chicos, eso también tiene que estar en vuestro notebook.
Ok, chicos, si ya han terminado hasta aquí es la clase del día de hoy. Les recuerdo lo siguiente. Primero, hay que repasar los comparativos, ya lo que hemos estado avanzando. Segundo, que ya está la tarea, ya. Ya publiqué la tarea de los links. ¿Se acuerdan que han estado trabajando conmigo? Eso solamente le toman la foto y me lo envía, ¿correcto? Bien. Y esto es para la siguiente semana. ¿Ok? A los chicos que les pedí que se quedaran en la hora de acompañamiento, se quedan. Y con todos los demás, see you. Take care. Bye. Ok, Gracias por la clase. bye. Bye, Nicole. Okay. Omi, el link está en la plataforma. El link está en la plataforma junto con la tarea. Ya, yeah, teacher. Listo, puedes consultar ahí. Cuídate, bye. Yeah.